Bueno, vamos con la penúltima conferencia de todo el evento. Viene con nosotros ahora Elser Pineda. Bienvenido, Elser. Elser es ingeniero en redes informáticas y ciberseguridad. Ha adquirido experiencia en seguridad informática y tecnología durante los últimos 5 años. Tiene experiencia en pruebas de penetración y diseño e implementación de diversos proyectos de seguridad en empresas del sector bancario. Es Sales Engineer de Trend Micro. Es embajador de la comunidad Dojo de Panamá. Es líder del equipo Red Team de la UTP. Y bueno, cuenta con skills súper interesantes técnicamente de Threat Hunting, de Blue Team, de Red Team, de DevSecOps. Es analista de SOC, como pentester, como jugador de CTFs. Bien, y ahí bueno, como hack the box, él deja ya su Sharp Elser. Bien. Y bueno, su conferencia de hoy es Threat Hunting sin colores. Elser, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, déjenme por acá compartir mi pantalla. Bien, perfecto. Ahí está cargando. Sí, ven, me confirma que vean mi... Ahí sí, confirmado, se ve perfecto, Elser. Adelante. Listo. Ahí está perfecto. Mi intención es contarle un poco sobre Threat Hunting. Creo que ya me han presentado súper bien. Recalcando que soy embajador de la comunidad Dojo, una comunidad que desarrolla skill a nivel de hacking, seguridad informática, de una comunidad muy bonita que te permite desarrollar esos diferentes skills. Así que bueno, para cerrar el evento, me gustaría también regalar gift card para Hack the Box en la noche de hoy en base a ciertas preguntas que vamos a tener durante el taller y bueno, excelente participación y charlas que han habido en esta semana de OWASP. Bueno, sin más que pedir, bueno, si pueden darnos suscripción al canal de YouTube o la comunidad de Dojo para que puedan estar por acá. Bueno, entonces empecemos con un poco de materia. Cuando hablamos un poco de Threat Hunting, debemos tener ciertos conceptos claros, que esto va más allá de mirar indicadores de compromiso, de mirar ciertas estrategias o técnicas o procedimientos, de lo que uno obtiene estos datos cuando uno tiene tanta información. Entonces, para recapitular de lo que va a ser un poco la charla, va a ser un poco de Threat Hunting, cómo nosotros podemos empezar, temas como nosotros podríamos empezar a hacer Threat Hunting a nivel de sistema operativo Linux, qué herramientas podríamos tener a nivel de sistema operativo Mac, y bueno, y cerrando un poco con Windows. Pero, ok, ¿qué es Threat Hunting al fin y al cabo? ¿Cómo empezamos? Empezamos creando una hipótesis, porque al fin y al cabo son incidentes que no tenemos idea de qué ha ocurrido. Entonces, a partir de ahí, uno puede comenzar a crear ciertas hipótesis sobre los incidentes que han ocurrido. Entonces, luego uno comienza a investigar con ciertas herramientas o técnicas que nosotros tengamos, ya sea de cómo nosotros recolectamos todos nuestros logs a nivel de los sistemas que nosotros tenemos, ya sea a nivel de CIEM, EDR, este tipo de herramientas que uno pudiera correlacionar información. Y a partir de eso, descubrir patrones o tácticas de los atacantes que uno tenga para poder correlacionar todos estos tipos de datos y al fin y al cabo tener un análisis de lo ocurrido. Pero para llegar a ese paso de hacer Threat Hunting, ¿qué necesitamos? ¿O cuál es la diferencia o qué debemos comprender primero? Entonces, bueno, antes de hablar, quisiera notar la diferencia entre lo que es un Threat Detection y Threat Hunting. Más que nada, el Threat Hunting, como les mencioné al principio, es tener una hipótesis o hacer búsquedas e investigaciones. Y en Threat Detection, desplegar condiciones o detecciones de reglas o algoritmos que nos van a permitir a nosotros detectar cualquier tipo de incidente. O sea, en base a que ocurra, digamos, un ejemplo, una conexión o un movimiento lateral a nivel de la red, nos permite saltar ciertas alertas. Y esto se llama más como ocurre algo y nos dispara una alerta, más que nada el Threat Detection. Pero en el Threat Hunting, arranquemos como quien dice, no sabemos qué está ocurriendo y empecemos entonces a mirar qué ha ocurrido. Entonces, dentro del equipo Threat Hunting, o sea, ¿cuáles son las cosas que uno debe tomar en cuenta o qué debe tomar en cuenta el equipo Threat Hunting? ¿O cuáles son los skills que uno debe desarrollar? Entonces, hablamos un poco de que el equipo Threat Hunting debe tener la capacidad de análisis a nivel de todo lo que es a nivel de correlación de lo que está ocurriendo, reconocimiento de patrones, conocer qué técnicas se están utilizando, comenzar a monitorear en el sentido de que yo tengo usuarios que comienzan a realizar múltiples conexiones a nivel de protocolos, ejemplo RDP o FTP, ese tipo de comportamiento, conocer los análisis forenses, más que nada cómo se desplegan a nivel de malware, qué ocurre debajo de un sistema operativo, o sea, no quedarnos con el simple hecho de ver una conexión a nivel de sistema operativo, sino que siempre tenemos que ir más allá.
tener un poco de conocimiento del equipo a nivel de programación, y esto es más que nada para, digamos, agilizar toda la obtención de información que nosotros tengamos a partir de la detección de patrones o comportamientos anómalos, conocimiento a nivel de sistemas y redes, y este último punto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros que si no conocemos nuestro estado de salud, digamos, de nuestra infraestructura o de nuestro departamento, será que uno trabaja. En ejemplo, digo que no sabemos dónde está colocado nuestro firewall, quiénes son los responsables, quiénes son los que tienen acceso, mantener quiénes son los que controlan nuestro sistema y no, nuestra red completa. Al realizar este tipo de técnicas de threat hunting, nos va a permitir tener un panorama completo, y va a ser como un poco más sencillo a la hora de nosotros realizar estas técnicas de búsqueda. Entonces, es muy importante que antes de empezar esto, desarrollemos estos skills, desarrollemos quiénes son los responsables de los sistemas, cuáles son mis redes, qué sistema operativo, tener inventariado, o sea, una salud básica, que yo lo coloco como en el tema de seguridad informática. Entonces, estos skills, ¿cómo se desarrollan? ¿A qué se deben? Entonces, ¿o qué debemos empezar a mirar? Entonces, hablamos de inicio de compromiso. Empieza uno a decir, bueno, ¿de dónde vino, pudo venir la amenaza? A nivel de phishing, a nivel de tráfico anómalo, de conexiones sospechosas, si se hubo de comando control. Por lo general, los atacantes, siempre luego de comprometer un equipo, su primer segundo paso es realizar un comando control exterior. Entonces, como siguiente paso es realizar persistencia. Esto debemos empezar a mirar registros ejecutados a nivel de programa. A partir de ahí, comienzan lo que son temas de movimientos laterales, o sea, escaneos internos, transferencia de datos. Si vemos que un equipo que por lo general está intentando conectarse a nuestro servidor RDP, que normalmente sabemos que es un usuario que probablemente no tenga la capacidad para realizar este tipo de técnica, uno comienza a sospechar este comportamiento. Y por eso hablaba que a veces uno de los skills anteriores era mantener el conocimiento total de tu sistema, de tus redes, para tú poder tener cualquier sospecha que esté ocurriendo a nivel de las tus aplicaciones y demás, levantar toda esta sospecha. Robo y filtración de datos. O sea, acá estamos mirando cómo a nivel de nuestro sistema nosotros podemos ver el volumen de tráfico que esté ocurriendo o que esté ocurriendo a nivel de usuario, que nos den estos indicios de que algo está ocurriendo mal. ¿Cuáles son las responsabilidades luego de que yo defina todo mi sistema? Ya tengo el equipo preparado, ya sé que mi equipo sabe reconocer estos patrones. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe tener un equipo threat hunting? Es la capacidad de realizar investigaciones, documentarse, conocer todo tipo de técnicas que se están ocurriendo, o ser muy proactivos. Necesitamos que todo el equipo esté correlacionado a nivel de información. No podemos que el equipo sea totalmente dividido, que nuestra información sea totalmente desparcida a nivel de nuestro equipo. Necesitamos que ese equipo sea unido, uno solo, que permitan compartir esa información entre ellos y al fin y al cabo mantener ese estado sólido a nivel de toda tu infraestructura, que tu equipo probablemente conozca toda tu red, conozca qué es este operativo, tengan toda una comunicación completa. Entonces, esa es la responsabilidad del equipo threat hunting, ver o mirar de lo que está ocurriendo. Ahora, luego que ya tengo el equipo de threat hunting, ya sé cuáles son también sus skills, ya sé cuáles son sus responsabilidades, ya saben qué es threat hunting, ya saben qué mirar. Ahora la pregunta que nace, ¿de dónde obtenemos toda esta información? ¿Qué equipo nos van a proveer toda esta información? Entonces, como por ejemplo, podemos hablar que, bueno, a nivel de infraestructura tenemos en seguridad básica, se habla de una zona Wi-Fi, de una zona de meseta, de una zona central donde están todos los equipos. Todos estos equipos, al fin y al cabo, generan logs. A nivel de Wi-Fi, yo quisiera mirar qué está ocurriendo a nivel de la red inalámbrica, a nivel de servidores, cómo comienza a colectar todo tipo de logs y cómo nos hacen a llegar. Existen un sinfín de plataformas, ya sea hacia un SIEM, hacia un EDR, o sea, estos sistemas que hacen, digamos, análisis ya te contiene que es machine learning. Por el punto es que yo quisiera correlacionar y de dónde saco la fuente. Entonces, ya tenemos el equipo como segundo paso. Ahora, ¿cómo obtendremos los logs? Y ahí viene de un punto de vista que podemos analizar. Entonces, como regla número uno, ya yo teniendo casi todos los controles o sé que mi equipo comienza a conocer este tipo de técnica, como regla uno defino, los atacantes necesitan saber miles de formas de descubrir sus huellas en caso de que penetran un sistema operativo o realizan su escalación de privilegio. Al fin y al cabo, pueden haber mil formas de penetrar un sistema, pero si tú tienes un buen equipo,
tú conoces tu red, conoces el sistema operativo, tienes el inventario de software que manejan tus equipos, estudiando un poco de ejemplo de lo que se debe tener. Los defensores necesitan detectar algo malo solo una vez, porque tú más que nadie conoces cuáles son las cosas que tienes a tu nivel de toda tu infraestructura. Entonces, voy a comentar, a hablarle un poco sobre cómo que, o qué cosas podemos mirar a nivel de sistema operativo Linux. En este caso, una actividad de la red que no conozca, alto CPU en la RAM, un binario que se sigue ejecutando, cualquier movimiento que ocurra a nivel de sistema operativo Linux. En este caso, es muy importante tener agentes que protejan a tu nivel de servidores, sabes cuáles son las aplicaciones que tienen. Los atacantes, si encuentran una aplicación, van a tratar de explotarla y probablemente vas a comenzar a ver ataques, ya sea de ataque de fuerza bruta o tratar de aportar un exploit. Esos son indicios de que algo no está ocurriendo. Otra cosa que debemos mirar a nivel de sistema operativo Linux, por ejemplo, puertos extraños, probar qué conexiones están realizando estos puertos. A nivel, digamos, acá en este slide, vemos cómo se ejecutan tareas a nivel de Chrome. ¿Por qué está ocurriendo eso? O sea, es revisar a nivel de salud de tus servidores, que te permiten detectar cualquier tipo de movimiento. Y uno de los puntos fáciles de mirar a un servidor, cuando uno está haciendo una búsqueda, estamos hablando de que estamos buscando tipos de conexiones y el tipo de conexión a nivel de puerto. ¿Cuáles son las conexiones que generalmente contiene un sistema operativo? Y que sabes cuáles son las que puedan tener acceso. ID de los procesos extraños. En este caso acá uno puede hacer cantidad de filtros que te permitan hacer búsqueda, digamos, a nivel de directorio bin, donde se contienen los programas de Windows. En este caso tal, que hace un programa que permite ejecutar borrado otro sistema operativo. Entonces, más que nada esto es conocer lo que se ejecuta a nivel de sistema operativo Linux. Y eso te permite saber de lo que está ocurriendo. Otro, investigando un poco más del proceso, nos damos de cuenta de que se ejecuta a nivel del directorio temporal, que se ejecuta como un cronjack y está ejecutando este script. O sea, por lo general, uno comienza a mirar estos scripts y probablemente está realizando conexiones hacia afuera. Estos son algunos ejemplos de lo que uno buscaría a nivel de sistema operativo Linux, o digamos uno comienza, que ha ocurrido un incidente, comencemos a mirar todos estos cambios que han ocurrido a nivel de sistema operativo. Sospechando los directorios, es muy claro, se utilizan para ocultar binarios maliciosos, ocultar robos de datos, utilizados para guardar datos después de intrusión. Por lo general, cuando un atacante explota una aplicación, ya sea basada en Apache, va a empezar a tomarse en cuenta a través del directorio WDataW, y a partir de ahí va a comenzar la escalación de privilegios o ocultar cualquier tipo de técnico o persistencia dentro del sistema operativo. Estos son algunos directorios que les quiero compartir que por lo generalmente son utilizados para cargar malware o ejecutar tipo de programas que permitan conexiones hacia afuera. Ejemplo, directorios temporales, directorios de cargo de memoria, directorios de usuarios bin. Son directorios que no debemos de mirar cuando estamos realizando este tipo de técnica de thread hunting y a nivel del sistema operativo Linux. Directorios con nombres sospechosos. Por ejemplo, acá vemos algunos directorios que se pueden, probablemente estén dentro de la carpeta bin, que probablemente sean programas que se estén ejecutando a nivel del sistema operativo y que puedan comprometernos. Otro ejemplo por acá son algunos directorios extraños con espacio, directorios que normalmente uno no contiene en el sistema operativo, y esto es algo que mencionaba al principio, que si tú no conoces tu sistema, el atacante lo va a conocer mejor. Mirando otros archivos sospechosos, ya sea, en este caso son unidades que están montadas a nivel de sistema operativo, porque lo están, sospechamos de archivos, aprovechar los rastros dejados por el ataque, que no son los que dicen cero, están fuera del lugar, binarios totalmente modificados. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, son algunos .back o archivos como EPS o temporal, que te permiten generar sospechas sobre él. Otros archivos que también son enmascarados, probablemente tengamos, si es una aplicación que ejecuta imágenes dentro del sistema operativo, comenzar a mirar dentro de ellas si realmente son ese tipo de archivos, porque probablemente sean un programa que se esté ejecutando a nivel del sistema operativo Linux. Otros sistemas son, digamos, que en el directorio temporal te permite cargar sin ser un usuario totalmente privilegiado, permite cargar archivos, ¿por qué están ahí? Sospechando de archivos totalmente modificados, al que hagas un archivo muy clásico, por ejemplo, cargar el archivo de configuración de SSH, que probablemente porque hubo un cambio, porque además, entonces al fin y al cabo, todos son un tipo de rastros que nosotros identificamos a nivel de sistema operativo, en este caso, sistema operativo Linux.
usuarios, cuándo fueron creados, mantener el inventario de lo que tienes, qué cambios pueden ocurrir o que uno puede buscar. Aquí estamos buscando un usuario, tiene una historia. Y bueno, otro tema de mirar los usuarios son, digamos, las llaves SSH, porque una llave SSH se encuentra en un usuario que yo no he creado, un usuario que yo creé y que probablemente esa llave esté colocada en ese directorio y permite una conexión remota. Entonces, por eso que empezamos a ver principalmente conexiones remotas y al fin y al cabo comenzamos a mirar por qué tipo de protocolo se estaba ocurriendo. Mirar el nombre de directorio, como le mencionaba, no dejar de desconfiar de aquellos directorios que uno, por lo general, pueden comenzar a aplicar políticas o restricciones a través de Application Control que no permitan que usuarios accedan a ciertos directorios. Algunos lo que no debemos dejar mirar, sabemos que a nivel del sistema operativo las aplicaciones pueden generar una cierta cantidad de logs. Entonces, como nosotros con tanta data, con tanta información, esta que anteriormente les mostré, probablemente sea, digamos, de una forma manual, pero nosotros sabemos que existen 1 millón de servicios, un millón de directorios a nivel del sistema operativo. Esta información necesitamos correlacionar. Podemos utilizar, digamos, aplicativos como Kibana o aplicaciones como Zing, como Plum o demás, que permitan correlacionar estos datos. Y al fin y al cabo, podemos utilizar también tanto como OdDBig para Kibana para correlacionar todos esos datos y tener un mejor parsing de la data a nivel del sistema operativo Linux. Estos son algunos otros comandos. Al fin y al cabo, les voy a dejar un poco la URL para, digamos, que uno debe tomar en cuenta cuando un sistema operativo Linux haya sido comprometido. Por eso al principio le mostraba algunos comandos que probablemente son los que más generen indicios a nivel de conexiones, verificar cuáles son los usuarios, cuáles son los directorios. ¿Qué pasa si también tengo el sistema operativo Mac dentro de mi infraestructura y necesito hacer tres fuentes o ha ocurrido un incidente? ¿Por dónde empiezo? Bueno, existe una herramienta llamada SuperAudit, que es para auditoría a nivel de sistema operativo Mac. Fue desarrollada por Jonathan Levin bajo licencia gratuita de 5 dispositivos. Funciona con la misma metodología que necesitamos mirar cuando utilizamos SuperAudit. Miramos las líneas de comandos, cuáles son los tipos de conexiones que se están generando y demás. Pero, ¿qué pasa si tengo también más de 1,000 computadoras Mac dentro de mi infraestructura o tengo un montón de computadoras? ¿Esto cómo comienza a correlacionar toda esa data? Y al fin y al cabo, tener una visibilidad, porque con nosotros correlacionamos toda esta información a nivel de logs y a nivel de técnicas de tres hunting, lo que uno busca es tener visibilidad sobre los equipos de lo que está ocurriendo. Otros logs a nivel de SuperAudit que se puede generar a nivel de sistema operativo Mac. Y como la pregunta, o sea, ¿cómo monitoreo tantos logs y al fin y al cabo puedo tener varios equipos en una infraestructura? Existe un proyecto de un amigo muy bueno de Alfredo Abarca. Lo presentó en BSI Perú, tuve la oportunidad de conocerlo, me gustó su proyecto y es muy bueno para realizar tres hunting a nivel de Mac, que aprovecha SuperAudit y lo envía hacia Splunk. Entonces, hablemos también un poco de Windows. ¿Cómo podemos empezar a mirar qué tipo de información existe? También comparto otra buena charla dentro de mi investigación dada en Security BSI, cómo detectar con PowerShell amenazas avanzadas. Se lo dejo por acá el link para que también puedan darla. Pero me voy a enfocar más en lo que son escalaciones de privilegio a nivel de operativo Windows. En este caso tal, me enfoco un poco más a nivel de privilegio porque es como el siguiente paso que puede realizar un atacante. Luego de comprometer la aplicación o de colocar un malware, cuando se infectó, es lograr una escalación privilegio del mismo sistema operativo para poder aprovechar todos los programas o conexiones o le permite realizar un movimiento lateral. Y cómo nosotros podemos comenzar a mirar qué técnicas son las que más usualmente están utilizando los atacantes para poder hacer técnicas de privilegio de ataque y cómo nosotros podemos mirar esta técnica de privilegio. Así que bueno, veamos los diferentes métodos. Algunas técnicas que se utilizan con los atacantes son mirar los archivos donde se contienen las contraseñas. Así que por lo general algunos están ubicados en estos siguientes directorios que pueden tener contraseñas a nivel de sistema operativo, de cualquier servicio que se tenga ocurriendo. Y estas mismas contraseñas pueden ser utilizadas por los atacantes. Entonces, ¿cómo ahora podemos detectar nosotros cuando un atacante, digamos, hace un dumpeo de contraseña de los usuarios o un dumpeo de contraseña de tus archivos? Estos se generan a través
de un evento o un event ID que puede ser producido por la herramienta propia de Windows llamada Sysmo. Esta herramienta lo que te va a permitir es correlacionar toda la data, y a partir se va a generar un evento que te va a permitir identificar lo que ha ocurrido, ya sea un doble de contraseña, una conexión remota o cualquier proceso ID que se genere. Esto te va a generar una data. Es una herramienta nativa de Windows y te va a mostrar todo el event ID. Pero esto ocurre a nivel de sistema operativo. Luego de esto, que nosotros tengamos nuestras propias herramientas de R o, digamos, no sé, otro sistema de SIM que podemos utilizar, nosotros podemos empezar a correlacionar todos estos datos y ver todos estos cambios. Entonces, por eso es el objetivo de que estas herramientas que envían logs o recogen logs es mirar qué está ocurriendo. Antes no teníamos tanto esa visibilidad, pero ahora la que la tenemos, debemos empezar a aprovecharla. Servicios utilizados para escalar privilegios, por ejemplo, el servicio de control del sistema operativo Windows. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos realizar o modificar este servicio para poder tener una conexión de comando y control a través de una reverse shell del NETCAC. Lo que podemos hacer es modificar el servicio de uso CVC, modificar todo su pack y decirle a él: quiero que ejecutes esto ahora. Y solamente necesitamos reiniciar el servicio en un caso tal. Y él lo que va a hacer es, va a hacer una conexión remota. Al fin y al cabo, esto es, son técnicas que utilizan los diferentes atacantes para poder realizar escalación de privilegio a nivel del sistema operativo. También lo podemos mirar a través de esto, de Sysmo. Él te va a generar toda la data y al fin y al cabo comenzar a reconocer estos tipos de patrones que probablemente están utilizando los atacantes y lo utilizan para realizar escalación de privilegio. Cómo también utilizar técnicas para abusar del permiso de impersonation service. Al fin y al cabo, aquí muestro un ejemplo. El usuario primero se da cuenta, hace one eye. Estos son indicios que probablemente el equipo que uno conozca sabe que one eye viendo el usuario. También es un tema de sospecha. Descarga un archivo de usuario para, por lo general, escalar privilegio. Este tipo de técnica lo que hace es aprovechar este privilegio para tomar el CLID y, una vez y con esto, crear una conexión de localhost que levanta un puerto y permite interceptar el tomar el token, y a partir de ahí es como casi un hombre en el medio para no tomar el token, y nos permite ocultar cualquier tipo de programa como N Authority System del sistema operativo. Entonces, toda esta técnica que te está ocurriendo son como el segundo paso de que un atacante, cuando ya está dentro a nivel de la red, ya puede empezar a utilizar técnicas y aprovechar también del sistema operativo. Como ven, todo esto al fin y al cabo son data cruda que ocurre y que Sysmo puede ver a nivel del sistema operativo. Por eso menciono de que Sysmo podemos aprovechar, que es una herramienta propia de Windows. Necesitamos conocerla bien, conocer todos sus eventos, que podamos conocer a nivel de ellos, documentarse bien de esa parte. Acá un ejemplo es que se genera un evento, se genera un archivo de cualquier cambio o cosa que se dé a nivel del sistema operativo. Luego después podemos enviarlo en este caso con lo que es el forward a nuestro SIEM, a nuestro Plum y demás. En algunos casos ya el equipo Blue Team puede estar mirando a Lactic o temas como preferencia para realizar totalmente mayor búsqueda. Hablo también un poco de Sigma. Por lo general, si se fijaban en las áreas anteriores, todo el tema de la información de Sysmo es nuestra data no está, digamos, totalmente hola, vacía. Elvin, Gonzalo, es decir, que no. Nosotros, ¿cómo andan? Tenemos una mejor descripción. Sigma nos puede ayudar con esto, ya que la data se genera a nivel de Sysmo y como que no se entiende mucho esta data, lo que uno hace es totalmente, describir mayormente esta información, digamos, tener una descripción de PowerShell. Sigma nos puede ayudar a procesar parsing de datos a nivel de Kibana, a nivel de Splunk y demás. Al decir que nosotros queramos trabajar, es muy importante colocar ese tipo de reglas que nos van a ayudar a nosotros a tener una, digamos, mayor visibilidad en el sistema operativo Windows. Otro ejemplo por acá, lo que quería comentar es no olvidarse de Mitre. Como ya sabemos, es un framework que nos va a permitir ayudar o conocer cualquier tipo de técnica que puedan utilizar los atacantes. O sea, que ya lo estemos utilizando para poder reconocer cualquier tipo de patrones, y este framework nos va a permitir ayudar a esto, a realimentar el equipo de 3 con Blue Team que estamos trabajando. Al fin y al cabo, tendríamos que tener más o menos esto para cuando estemos haciendo temas de 3 con o queramos hacer una defensa contra toda nuestra infraestructura.
por lo general tenemos un equipo, tenemos también el equipo SOC, creamos listas de acceso para todos los vendors, para todos los usuarios. A nivel de firewall, tendré que mantener todo el control. Y claro que uno de los puntos más claros es decir, bueno, yo sé cuáles son las clases de infraestructura, yo sé cuál es mi inventario, sé lo que está ocurriendo, te va a permitir una mejor visibilidad de lo que pueda ocurrir. Al fin y al cabo, también creo que la parte psicológica dentro de un equipo de tres hunting importa mucho. El equipo, digamos, siempre debe tener esa moral totalmente, de expertise, porque van a haber incidentes que digamos, quizás no tengamos ese mejor de detecciones. O sea, al fin y al cabo, llegar a un grado de madurez donde podamos nosotros aprovechar y, claro, celebrar esta parte cuando, digamos, después de un incidente de seguridad o nos damos cuenta o detenemos un intento de ataque, es muy importante. Esto es un camino totalmente largo, aprovechar y aprender mucho de las tipos de técnicas que pueden ocurrir, comenzar a hacer análisis, aprender muchas técnicas también ofensivas para poder tener eso más que nada skill, mantener totalmente o conocer toda esta infraestructura te va a permitir o abrir un gran paso a nivel de este camino de threat hunting. Bueno, así que bueno, estas serán mis conclusiones. Threat Hunting debe considerarse después que se haya manejado toda la prevención y detección de la seguridad. O sea, ese sería el siguiente paso, como les comentaba. Siempre tener a vanguardia todos los controles. ¿Por dónde podríamos empezar? Formulando una hipótesis basada ya sea en pistas o idea de lo que ha ocurrido, por dónde inició, o sea, tras un ataque de phishing, de un common control, un exploit y demás. Siempre formular por dónde puede ocurrir el incidente. Buscar en el intruso en el ambiente, como les comenté, si mantenemos todos estos controles, cuáles son nuestras defensas, por lo general el atacante solamente va a necesitar realizar un solo movimiento para nosotros poder detectarlo. Si la pista inicial está comprobada y gira y ampliar el alcance de las búsquedas, comenzar a realizar el análisis completo de lo que puede estar ocurriendo. Así que bueno, estas serán algunas de mis conclusiones. Recapitulando un poco las herramientas que estaba tomando en cuenta, bueno, para Mac podemos utilizar SuperAVD para comenzar a mirar todas estas conexiones y comenzar a hacer búsqueda de threat hunting a nivel de sistema operativo, Linux Detection, comandos, cuáles son estos comandos o este chipset que les puedo compartir que pueden utilizarlo en un caso tal de que haya ocurrido un incidente o en un caso tal de que quisieran examinar su sistema operativo, Sigmarule para hacer un mejor parsing de toda la data de lo que uno puede utilizar y tener como una mejor descripción de lo que nos puedan enviar estos sistemas operativos y hacer el parsing a nivel de nuestro, ya sea de nuestro 100 que nosotros tengamos, conocer muy bien Sismo, así nos da una visibilidad de qué eventos ID están ocurriendo a nivel del sistema operativo. Y bueno, esto era por acá, aquí estas son mis redes, cualquier tema de pregunta, consulta, me pueden buscar por aquí por LinkedIn o por acá en Twitter y demás. Como les comenté, no sé si me pueden ayudar por acá los que ven el canal de YouTube. Sí, me escuchan por acá. Jacobo o John. El ser, perfecto. Sí. No sé, porque para lanzar temas de preguntas, por ejemplo, quisiera preguntar para regalar entonces como el tema de gift card. Me gustaría, bueno, vamos a ver si se logró suscribirse al canal de YouTube. Es muy importante. Y bueno, no sé, bueno, quizás realizar una serie de preguntas a nivel de Threat Hunting, por ejemplo, ¿cuáles son los skills que mencionas los skills? Es que como no estoy viendo los usuarios, no sé cuál va a ser primero y el que me escriba a nivel de, me busca a nivel de Twitter o a nivel de las redes sociales. No sé, ustedes los que están viendo son los que pueden ver esa parte. ¿Sí? Que tomen el usuario. Sí, bueno, entonces más que nada que me mencionen, por ejemplo, cuáles son algunos skills que debe tener un equipo 3, una persona que se dedica a nivel de 3 hunting. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por acá, aló. ¿Me escuchan por acá? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, no, estamos mirando el canal de YouTube. Dame un segundo, porque como tenemos un delay, entonces de pronto los se corta de la mitad y de pronto la gente no alcanza a responder o algo. Entonces,
Ya miramos el canal de YouTube. Sí, también la pregunta es, por ejemplo, ¿qué se debe hacer una vez que encuentro algo extraño, monitorear o isolar la máquina? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vas a lanzar la pregunta. Ok. Acá la gente que está en YouTube, que te arrobe, el primero que te arrobe dándote la respuesta correcta, tú le vas a darle el premio, no sé cuántos premios tengas. ¿50 es que me dijiste que tienes? Solamente la gift card de Hacktivox ahí y capturan el usuario y me lo envían por acá. Ok, entonces pendientes en YouTube para que se lance la pregunta. Ok, la pregunta es, déjame por acá que la había formulado, dice, ¿qué se debe hacer una vez que encuentro